Haribol, Jagannath. Haribol. Rade Rade Gaurasanga Jai Jagannath. Ashavat Var. La entrada, la puerta sur al Jagannath Mandir, al templo de Sri Jagannath aquí en Jagannath Puri. Un alto control policial para poder entrar. Y bueno, ahí podemos apreciar el Lingaraj, el templo principal de Sri Jagannath Patita Pavan Mahaprabhu Baldev y Subhadra Mai. La construcción maravillosa. Yes, we are in Ashvat Var, the south gate of the Jagannath Mandir in this moment. Please don't take mobile phone into the Sri Jagannath temple. No tomes teléfonos móviles dentro del templo de Jagannath. Cualquier teléfono móvil que sea requisado dentro de Sri Jagannath Mandir no será devuelto. Sí, el control policial, no del templo, es el control policial estatal de India. Ellos son policías, son militares de India que custodian el templo. Simplemente entrar al templo y ser sorprendido no siendo hindú te puede costar incluso cárcel. Como sea, una peregrinación bendita aquí en Jagannath Mandir, en Sri Jagannath Puri. Tratamos de hacer algunas imágenes desde la puerta. Importante anotar cuántos segundos tardan los policías en llamarme la atención. Fíjense en el que está justo ahí, parado frente a la cámara. Bueno, me acaban de decir que ni siquiera puedo grabar desde la puerta. Así que bueno, lo dejamos ahí. Pueden ver ahora cómo está la calle aquí en este momento. Cientos de miles de peregrinos todos los días llegan al Sri Jagannath Mandir a tomar darshan de sus señorías, de las tres grandes deidades, Baladev, Subhadra y Sri Jagannath Ji. ¿Quién es Baladev? Bala Dev, Balaram, Baladev, Balaram. El sostenedor y quien manifiesta la potencia del universo. En cuanto a su potencia a nivel físico, energía, Shakti. Subhadra, así llamada, dicha, explicada como la hermana de Krishna. Es la potencia interna, manifestada y no manifestada, de Shakti. Mahamaya, Yogamaya, la conciencia detrás del mundo material y el mundo espiritual, cómo está ordenado todo.
cómo se ordena la energía espiritual y material de Baladev, entonces esa conciencia detrás, esa superinteligencia, es Subhadra. Y Jagannath es el Mahapurusha. Todo esto está manifestado para el disfrute de él. El único disfrutador real es Sri Jagannath Ji, la Suprema Personalidad, Bhagavan Sri Krishna. Muchos, muchos más secretos y misterios existen respecto a este Trimurti y a la verdad, al Tattva de Sri Jagannath Ji, pero en el mundo material no hay nadie que pueda saberlo y explicarlo al 100%, ya que para explicarlo al 100% habría que conocerlo todo, y al ser todo de carácter trascendente, la profundidad y el conocimiento frente a este tema es eterno, por tanto nunca se puede llegar a comprender todo, solamente una porción de ello. Más sobre esto les voy a revelar en los Katamritas privados internos del Gaurasanga. Les dejo a todos invitados a unirse a Gaurasanga. Este es un grupo de devotos de diferentes áreas, diferentes partes del mundo, de habla hispana, que estamos reunidos simplemente para poder hacer Sadhu Sangha, para discutir temas sobre Sri Radha Krishna, sobre Sri Krishna y todas sus expansiones maravillosas, poder comprender estos tattvas y hacer servicio para el beneficio espiritual de cada uno, pero también para el beneficio espiritual de todo el universo. Únete, es gratis, no hay una cuota ni nada. Y todos tienen un lugar y algo que hacer aquí. Un abrazo grande, Radhe Radhe, Jai Jagannath.